quiero comentar que Agora ha sacado una nueva opción que se llama Agora Ahorros. Muy bien. Negocios por Internet. Hola, ¿qué tal? Soy Ricardo Rubio y esto es Negocios por Internet. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches con todos y con algunos muy buenas madrugadas. Y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal. Y es que en esta ocasión te voy a seguir hablando de la tarjeta Agora. Y es que ya hace un buen tiempo había subido unos videos de esta tarjeta de débito Agora, la cual nos otorgaba una serie de beneficios. Pero el día de hoy te quiero comentar que Agora ha sacado una nueva opción que se llama Agora Ahorros. Muy bien, así que te voy a explicar acá un poco rápido en qué consiste esta nueva funcionalidad que nos trae la tarjeta Agora. Así que bueno, voy a abrir acá en mi celular la aplicación y estoy acá en la página principal que está apareciendo por aquí de la app de Agora. Entonces acá te va a mostrar el saldo disponible, pero a la derecha nos aparece una opción que dice Agora Ahorros. Entonces vamos a ingresar acá, le voy a dar acá y siempre esta aplicación realiza una validación de seguridad con tu celular en el cual has asociado la tarjeta. Así que le voy a dar acá siguiente y efectivamente pues ya me aparece la ventana de Agora Ahorros. Muy bien, acá yo no he ahorrado todavía dinero y es que recién estoy haciendo este video. Pero vamos a ir a una opción muy importante. Pero antes quiero comentarte lo siguiente. Si bien es cierto, todos los bancos tienen la opción para que puedas abrir una cuenta de ahorros. Normalmente estas cuentas tienen una tasa de interés anual y también algunos tienen una, en este caso, pues, comisión por cada vez que tú estás realizando ciertas operaciones, ciertos movimientos. Esto es diferente con Agora, pues Agora recordemos que es una aplicación de cierta manera bancaria que la respalda financiera o... Entonces se podría decir que tenemos el respaldo de la SBS. Muy bien, así que por ese aspecto no nos tenemos que preocupar. Tiene el mismo respaldo que cualquier banco a nivel nacional, así que pues no hay problema. El detalle que te quería comentar es que acá no vas a pagar comisión. Muy bien, así que no es como un banco que te va a cobrar una comisión por hacer operaciones. No te las van a cobrar. Ahora, ¿cuál es la ventaja que tiene a diferencia de que tú guardes el dinero, ahorres tu dinero acá en Agora Ahorros? Y es que Agora Ahorros, vamos a entrar acá a donde dice detalles de la cuenta y vamos a ver acá. Una de las particularidades es la TREA, la tasa de rendimiento efectiva anual. Y es que la tasa que nos ofrece Agora Ahorros es del 5.75%, por encima de cualquier otra tasa que nos puede ofrecer nuestro banco favorito. Así que ese es un punto positivo. Ahora tú me dirás, ¿desde cuándo yo puedo comenzar a ahorrar dinero? Ya esto lo vas a decidir tú. Yo recomendaría pues que sean cantidades más altas para que puedas ver reflejado tu incremento. Porque supongamos que ahorras 100 soles. Entonces tendrías guardado 100 soles un año y al año estarías generando 5 soles con 75. Entonces, si tienes ahorrado más dinero, ya van a ser cantidades mayores, ya vas a ver un mejor rendimiento, ¿no? Entonces, esto es lo que yo te recomendaría. Ahora, otro detalle muy importante, tú me dirás, tengo que dejar el dinero todo un año, si lo saco en 2, en 3 meses, en 4 meses, ¿generó esto intereses? Pues sí, sí generó intereses, pues cada mes va generando. Así que no te preocupes que si de repente por algún motivo tenías el dinero ahorrado y decides retirarlo de repente en 2, 3, 5, 6 meses, 7 meses, pues de todas maneras vas a ver reflejado ahí un incremento porque has tenido esos meses el dinero ahorrado con Agora. Muy bien, entonces eso es lo que yo te quería comentar así brevemente. Ya voy a hacer un video hablando un poquito más a fondo de esta nueva alternativa para que podamos ahorrar dinero. Un detalle muy importante es que si tú tienes ahorrado el dinero en Agora y de repente tienes una tarjeta de crédito con financiera O, la tarjeta O, y estás debiendo, tienes deuda, yo te recomendaría que no guardes el dinero porque es muy probable que ellos, al ser de la misma financiera O, y creo que lo dice acá en el contrato, tienen derecho a
pues de cierta manera cobrarse de lo que tú tengas en Agora Ahorros. Así que eso es muy importante y es algo que se ve con cualquier banco, ¿no? Si tienes una deuda con el banco de crédito, Continental, Interbank, por una tarjeta y tienes tus ahorros ahí, entonces también pueden coger ese dinero. Así que ese es un dato muy importante para las personas que quieran ahorrar con Agora Ahorros, pero tengan una deuda con Financiera O, pues no se lo recomiendo porque es muy probable que se cobren de ese ahorro que ustedes puedan tener. Muy bien, entonces eso es lo que yo les quería comentar el día de hoy. Para las personas que no saben qué es Agora, pues les recomiendo que se puedan descargar la aplicación. Utilicen el código que está apareciendo acá, que es el código de negocios por internet, y se creen una cuenta en Agora, que es la que se le llama Agora Pay. Entonces, con eso vas a tener una tarjeta de débito Visa virtual, puedes pedir la tarjeta física y el dinero que tengas ahí, pues no hay problema, ya, porque acá la mención que ellos hacen es con Agora Ahorros. Entonces ahí tú puedes utilizar esa tarjeta de débito, hacer compras, vas a tener descuentos, hay muchos descuentos en Plaza Bea, ya, y con el código que tú coloques, que va a ser mi código, cuando realices tu primera compra, vas a recibir 10 soles de saldo. Así que, pues, si te creas la cuenta, pones el código de negocio por internet, vas a recibir después de tu primera compra 10 soles. Ya después de esto, puedes evaluar si vas a comenzar a utilizar la opción de Agora Ahorros. Muy bien. Entonces, eso es lo que yo quería compartir contigo el día de hoy. Como siempre, pues te invito a que te suscribas al canal para que estés al tanto y no al tonto de las novedades. Y sígueme en todas mis redes sociales. Muy bien. Como siempre, espero haberte ayudado. Mi nombre es Ricardo Rubio. Muchas gracias y chao.